hoy están aquí con nosotros en el Instituto Electoral, dos diputados del diputado Fernando Rodríguez Oval y el diputado Juan Pablo Adame. Ellos, al igual que nosotros, en esta fecha estaremos presentando una queja contra el Partido Verde Ecologista en México por una nueva infracción. Como ustedes saben, la legislación electoral, nuestra ley de instituciones y procedimientos electorales, establece que las campañas electorales en realidad están prohibidas la entrega de utilitarios, salvo impresos y algunos materiales textiles, todos estos además con la característica de que deben ser reciclados. Pero en el caso del Partido Verde Ecologista de México, pues como ya señalaba, en una nueva infracción a la legislación electoral, pues está haciendo regalos, está distribuyendo regalos consistentes en este kit escolar, y derivado de ello es que se van a presentar estas quejas. ¿Ante quién? Se va a presentar aquí en el instituto, obviamente por la oficialía de partes, que es quien recibe este tipo de quejas. ¿Ustedes están sugiriendo alguna sanción en especial o en qué consiste el escrito que van a entregar? Adelante. Lo que nosotros encontramos en las fallas y en las equivocaciones que ha tenido el Partido Verde es que primero definieron entregar un kit escolar. Este kit escolar, si bien la mochila está hecha de textil, no podemos entender cómo un lápiz, cómo una goma, cómo una regla, cómo un reloj pueden justificarlos como un textil. Es una violación clara a la ley. Por eso es que nosotros presentamos esta queja frente al INE. Y mi compañero Fernando Rodríguez Doval dará una explicación más clara de todas estas fallas, de todas estas faltas a la ley que ha tenido el Partido Verde Ecologista. ¿Será necesario retirar el registro del Partido Verde ante estas faltas? Sí, justamente lo que nosotros venimos hoy a solicitar a la autoridad electoral es que se le retire el registro al Partido Verde Ecologista de México. Y nosotros lo hacemos basándonos en lo que establece el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de manera textual establece esta sanción en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. Lo que hemos visto a lo largo de todo este proceso electoral, incluso antes de que empezara el propio proceso electoral, es que el Partido Verde ha violado la ley y la Constitución de forma grave y reiterada. Por lo tanto, entra perfectamente en este supuesto establecido en el artículo 456 de la LEGIPE, y por lo tanto la autoridad electoral tiene elementos para retirar ya el registro a un partido que se ha conducido toda su existencia, pero muy especialmente en los últimos meses, completamente como un partido tramposo y que ha violado de forma sistemática la ley para obtener un beneficio electoral concreto. Sin embargo, el senador Puente, el Senado, pues hablaba de que no tenían miedo de perder este registro, que no les quitaba el sueño. ¿Ustedes qué tienen que decir ante ello? Bueno, nosotros lo que le pedimos a la autoridad electoral es que con total imparcialidad y objetividad analice lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. El Partido Verde ya acumula multas por cerca de 200 millones de pesos derivadas de varias faltas que la propia autoridad ha acreditado. Esto quiere decir que se ha tratado de una violación grave y sistemática, como dice la ley, a la propia ley y a la Constitución. Por lo tanto, por supuesto que es viable jurídicamente que el Partido Verde pueda perder el registro. Vale la pena señalar que cuando hablamos de que son faltas graves, no es un dicho solo nuestro. Habrá que tener presente que al menos ya en tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se ha determinado que son faltas graves. Cuando se impuso la sanción de los 67 millones de pesos por los ineminutos, se apreció por parte de la autoridad jurisdiccional en materia electoral que la falta era grave, y el día de ayer también, al resolver dos recursos
ha determinado que son faltas graves las del Partido Verde en materia de publicidad, de papel, y también de papel de la, para promover las tortillas, también determinó que era falta grave. Con el tema de los boletos de los 5 minutos, también se ha determinado que es una falta grave. Es decir, ya hay una reiteración, incluso calificadas por la autoridad jurisdiccional, de faltas graves. Perdón, quería nada más hacer esta puntualización. Es decir, nuestra petición de que pierda el registro en términos del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene sustento en esta reincidencia, en esta reiteración de conductas en las que viene enfrentando y confrontando a la autoridad electoral. Arturo Escobar decía que ya están en la etapa de campaña y que se puede, se vale todo, que ya pasaron la etapa de... No, yo te quiero decir, en una sociedad que se debe regir por leyes, decir que se vale todo es un absurdo. Los partidos políticos estamos obligados a conducirnos con civilidad. Conducirnos con civilidad es conducirnos dentro del marco de la ley. Es decir, respetando y acatando lo que la ley establece, lo que la ley señala. Decir que todo se vale, si no estamos... En la selva. En la selva, ¿no? Específicamente en este momento, ¿cuál es la...? Sí, evidentemente el PRI está buscando a través del Partido Verde tener un plus que ellos suponen que es lo que les podría dar una mayoría de diputados en la próxima legislatura. Nosotros consideramos que el Verde lo único que está haciendo es generar pasión y una situación muy delicada en la que de manera reiterada se viene violentando la ley, y eso no se puede permitir. Lo que tenemos muy claro nosotros como diputados del PAN es que el Partido Verde es el niño malcriado del PRI. Es un partido rémora que ha vivido siempre del PRI y que actualmente basa su campaña en una campaña aire que está violando la Constitución, que está violando la ley, y que un voto por el Verde es un voto por el PRI. Así de... En este momento, ¿cuál consideran que es la falta de estos que se están entregando? Bueno, hay una violación muy clara a la LEGIPE que prohíbe que se repartan utilitarios. Los únicos utilitarios que puedes dar en campaña son, por un lado, textiles, y por cierto, estos también deben de tener la característica de ser biodegradables, y impresos, propaganda electoral impresa, que también debe tener la característica de ser biodegradable. Evidentemente este kit, la propia mochila o backpack,